Fue hallado flotando en aguas del río Magdalena el cuerpo sin vida de Humberto Luis Palacio Jaramillo de 82 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado viernes 4 de noviembre. Uno de sus hijos fue quien identificó el cuerpo hallado en horas de la mañana del pasado lunes a la altura de la vereda San Pedro de las Vegas, jurisdicción del municipio de Yondó. Según informe preliminar de las autoridades, se encontraba en avanzado estado de descomposición. En una acción rápida por parte de sus familiares, la Junta de Acción Comunal y la comunidad del barrio El Pencil se pudo iniciar el desplazamiento hasta el lugar de los hechos para rescatar el cuerpo sin vida del señor. Se pudo conocer que el hombre se desempeñaba como reciclador. Sus familiares piden a las autoridades competentes que investiguen y esclarezcan los móviles de este suceso que tiene consternada a la comunidad.